Señores, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a All Access RT. Uriel Calderón los saluda totalmente en vivo a través de toda la señal de GE Medios. Este jueves es 8 de febrero, si no me equivoco. Y buen Arthur, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien estar aquí en All Access Sin Límites. Así es, All Access RT Sin Límites. Y hoy tenemos un programa muy especial, por primera vez en All Access RT. Y lo tengo que decir, Arturo, en 12 años vamos a hacer un programa especial de Bicicross. Así es, estamos en las ruedas. Obviamente esta vez no va a haber motor, pero va a haber pedaleo. Así es, el BMX o BMX, el campeonato estatal. Jalisco está con nosotros, integrantes de los que participan y son los que hacen de esto cada vez y cada fecha súper emocionante, el cual pues muchos de ustedes ya lo conocen, y si no, ahorita vamos a platicar con ellos. Para eso tenemos aquí a dos invitados muy especiales, Arturo. Así es, ya la gente aquí, viendo. Los riders del BMX Bicicross, muy conocida la pista de San Rafael, también la pista de San Nico ahí para las carreras que hubo aquí hace unos añitos, también aquí nos acompaña. De menor a mayor. De menor a mayor. Acá tenemos al buen Gael Martín del Campo, ¿cómo estás, Gael? Bien, gracias. Bienvenido. ¿Cómo? A ver, ¿este es tu bici o qué? Sí. Eso es todo, el Gael nos vino a presumir con la bici con la que corre, ahí en el Bicicross. Ahorita nos vamos a ir platicando qué es lo que se siente estar participando y además, pues en qué categoría y cuánto tienes ahí ya corriendo en esta bici. Pero ¿de qué lado, mi buen Arturo? Por acá nos acompaña el buen campeón de Elite, Gabriel de la Torre. Buenas noches, mi nombre es Gabriel de la Torre, soy corredor Elite de aquí de Jalisco. Siempre represento con gran orgullo a la pista de San Rafael. Así es, y también hijo de dos grandes entusiastas, la señora Tere y el señor Gabriel, a quienes mandamos fuertes saludos. Ahí está, saludos a toda la gente y a toda la banda, que sabemos que muchos amigos de ustedes están viendo el programa, ¿verdad? Está totalmente en vivo, ¿ya lo compartieron o no? Ya quedó compartido. Eso es todo, ya está, saludando a toda la gente y para que les dejen saludos ahí, estamos totalmente en vivo, señores. Y algo que vamos a empezar a desmenuzar, pues es el gusto por el bicicross, que muchos, pues comienza, la verdad, yendo a la escuela, porque es lo más fácil que de repente los papás pueden darle a un chavito, ponerle ahí, pues una bici, que a lo mejor sea el modo de transporte para ir a la escuela, pero de ahí empieza la pasión cuando empiezas tú a, pues, engancharte con tu bici, empezarle a modificar cosas y ya después empiezan los conocidos y ahora sí llegar al momento profesional, Arturo. Así es, pues como bien lo dices, hay mucha gente que vive por ahí diciendo, ay, a mí sí me enseñaron a andar en bici, ay, a mí no me enseñaron a andar en bici. Entonces yo creo que es un parteaguas desde la infancia y bueno, en este aspecto pues un plano ya muy deportivo, muy familiar y en donde pues los pilotos aquí, los riders como el buen Gael y Gabriel, pues han desarrollado pues una profesión de alguna manera, una disciplina, claro. Y pues también un gusto familiar, ¿no? Gael, ¿cuánto tienes corriendo en el bicicross? Creo que 2 años. ¿Dos años? ¿Y cómo empezó el gusto por las bicis? Pues de chiquito, pues a mi papá les gustaba mucho las bicis. ¿Y te llevaba o qué? Sí, y empecé con una bici que tenía ahí, a darle, y ya luego aprendí a darle sin llantitas. Y como a los 3 años y medio me empezaron a meter a competencias. ¿Desde los 3 años y medio? No manches, y algo muy importante lo que acaba de decir Gael. Yo creo que todos empezamos así, o sea, con las bicis con llantitas para empezar a agarrar pues ahí el equilibrio. Y ya después, pues ya te empiezas como a enganchar, a ponerle un frutzi para que se escuche como si trajeras una moto. Pero bueno, son muchas cosas que pasan. También el freno para atrás cuando de repente la derrapas.
Bueno, estoy platicando muchas cosas muy fuera de lo que para lo que están esta noche aquí. Vamos a tener toda la hora, tenemos a más invitados aquí con nosotros, porque es muy importante el promocionar este tipo de campeonatos. Primera, porque es familiar, además siempre hay que apoyar a talento tapatío, y de repente también esta modalidad del bicicross ha ido creciendo mucho, ¿no? Así es, por aquí nos acompaña también mi tocayo Arturo Martín del Campo, que tomó pues la comisión estatal el año pasado e impulsado fuertemente con muchas personas que han ahí también aportado su granito de arena. Gael nos platica desde que andaba con rueditas, pero pues debe de presumirte que también el año pasado fue al Mundial en Estados Unidos, y pues que también es de los pocos chavitos que se vuelan ya las rampas. Oye, lo estamos viendo aquí a Gael, lo ven bien serio, pero de repente sí, de repente es lo que pasa, o sea, lo ven serio aquí en la tele y todo el rollo, y como que de repente pues se ve como tímido, pero lo ves arriba de la pista y arriba de esta bici, como, ahora sí que como pocos, ¿verdad, mi Artur? Así es, uno de los mejores riders aquí de Jalisco. Felicidades, Miguel, vamos bien. Ahí luego nos vas a invitar para conocer ahí cómo saltas. Sí. ¿Va? Y de aquel lado, pues. Platícanos, bienvenido. Gabriel, tú, ¿cómo fue que iniciaste aquí en las bicis también, ya gran trayectoria? Pues yo inicié de una forma un poco extraña, porque mi papá, su gusto era por las motos, pero yo tenía problemas en las piernas y el doctor recomendó que hiciera ciclismo o atletismo o fútbol, y pues obviamente fútbol en la casa no entra. Y me llevó al ciclismo, que era lo más parecido a las motos. Y desde los 7 años, aquí me tienes, ahora con 23 años, le seguimos dando, y ahora más que nunca apoyando a todas las nuevas generaciones. En este momento, con Arturo y mis padres, tenemos una escuela que nuestro objetivo es llevar a los niños a nivel mundial, que se metan a las finales, porque países con menos recursos o con menos capacidad que nosotros lo hacen. Uh-huh. ¿Por qué nosotros no? Todo está en que lo hagamos de una manera apoyándonos todos, y yo con lo poco que sé o lo mucho, yo se lo transmito a los niños de la mejor manera, y pues mi objetivo es ese, que los niños den la cara por Jalisco y que sean los mejores a nivel nacional de nuevamente, porque ahorita bajaron un poco, pero ahí vamos para arriba otra vez. Fíjate, es muy interesante lo que está platicando, porque muchos a lo mejor, pues, no por nada, pero menospreciamos muchas de las veces que sea bici, ¿no? O sea, que no tenga motor, como tú lo dijiste. Pero, pues, es algo que los papás pueden ya voltear a ver esta disciplina, porque, como lo está diciendo el buen Gabriel, pues, se pueden ir a mundiales, como aquí el buen Gael ya fue a representar, y es algo, pues, totalmente formativo, y es algo que tenemos que seguir apoyando, y que yo lo he visto porque el buen Arturo Díaz pues es piloto de enduro, pero de repente no sé qué le pasó, que se empezó a enganchar, y lo veía yo fin de semana tras fin de semana ya sus fotos ahí en el Parque San Rafael, y que después se dio forma a este campeonato, y pues la verdad, a ver, platícanos tú también tu experiencia, Artur. Así es, yo creo que la gente que nos gusta las carreras y que nos gustan las dos ruedas, pues no nos limitamos ya con el acelerador, y pues buscamos el deporte, ¿no? En mi caso, por mi hijo y por mi sobrino, que empezaron ahí a buscamos en un deporte, en natación, en básquetbol, en diferentes disciplinas, y pues les gustó el bicicross, y ya sabes que de repente ya anda uno ahí y dices, bueno, pues vamos a también a darle, ¿no? No, así pero es. Sí, me platica el Arthur que nada fácil, de repente sí. ¿A cuántas vueltas más o menos es un hit? ¿Son hits? Sí. Bueno, la competencia, hay dos modalidades, que es contrarreloj, que es una vuelta a toda la pista, contratiempo. Uh-huh. Compites contra los demás corredores, el mejor tiempo es el que gana, individual. Y la otra es por grupos, en un hit caben, o sea, 8 corredores. Uh-huh. De ahí se van eliminando, pasan los mejores 4 a la siguiente ronda. Depende de los competidores, es las rondas que va a haber, puede haber octavos, cuartos, semis y final. Okay. Pero van pasando los 4 mejores, y ya en la final es ahora sí que en ese se decide quién gana. O sea, pero en la final es primero quien cruza, o sí, también por tiempo. No, en la final ya es, o sea, es contacto, se vale contacto, y el primero que llega a la meta es el que gana. Oh, con razón llega bien moreteado el Arthur siempre acá de este lado. A ver, señores, la gente se está comunicando, vamos a dar ahí paso a mandar saludos a la gente que está aquí totalmente en vivo. Edgar Insunza dice, saludos, mi buen Edgar, el encargado de la página de internet de All Access RT y toda la forma de las redes sociales, es Edgar, y muchísimas gracias, Edgar. A mi esposa que está totalmente conectada, saludotes. Moisés Francisco G.
Jiménez Virgen dice, saludos desde la carretera Saltillo, Matehuala. Ah, pues saludotes, mi buen Moisés, ahí, saludos y ahí que llegues con bien. Cuidado ahí en la carretera. Sorullo Martínez, saludos de la familia en nombre de Solitarios y su amigo el Panda. Panda, como siempre, gracias por el apoyo y ahora estamos platicando de otra modalidad de lo que nos gustan las dos ruedas. Pablo de Coster dice, saludos a Steel Car. Yaeco Alejandra, saludos de parte de Baby Yuriko, que ama mucho a su papi. Ah, mi hija me mandó saludos, ¿eh? Ahí está, mira, muchas gracias. Un besote ahí a mis mujeres que están allá en la casa. Tonatiuh dice, BMX Jalisco presente. Tonatiuh Velasco Van Guerra, a ver si lo conocen. Tona, ahí está. Saludos al Tona. Tona, saludotes. De este lado. Saludos, Tona. Dice Joel Ángel, dice, saludos a todos de parte de City Tires. Mario Arellano dice, saludos al gran equipo, al gran campeón. Gabriel, Mario Arellano. Saludos, Mario. Ahí está, el buen Mario mandándote saludos. Dice, ese Gael es buenísimo. ¿Cómo ves, mi Gael? Ahí está, te está mandando saludos ahí. Y Dave Guzmán dice, no lo puedo decir al aire, pero que te manda saludos, Gabriel. Saludos. Ahí le tiró carrilla. Que si te sientas bien, dice, eso te mandaba a decir. Enano Blue dice, saludos, amigos, para todos. Saludos a toda la gente de JDM. Mario Arellano, BMX Jalisco presente. Gome Castorena, saludos a todos y los Exclusive. Gome, pronta recuperación, ya casi sales ahí. Me estuvo diciendo el buen César. Eduardo Ramsés dice, manda saludos al Club Balls Toys de Ixtlán. Ah, saludotes a toda la gente de Ixtlán. Yendo para allá, para Nayarit, ahí un poblado muy bonito. Dice de la Torre Gabriel, saludos a todos. Zapote Pérez dice, les mando saludos a mis hijos, Alín, José Juan, Martita, Itzel, Edgar Adrián. Ay, a mi esposa, si no me manda a dormir con los perros, dice. Ahí está. Sorullo Martínez dice, un saludo al Club Mania Balls de Atotonilco, El Alto. Mario Arellano dice, saludos, jefe Gabriel de la Torre, y gracias por todo su apoyo al BMX Jalisco. Y por acá, Salvador Pumas dice, salud. Ah, pues está tomando en jueves. Sergio García dice, saludos de Army. Edgar Pérez, saludos, Uriel, a toda la cabina. Saludos a toda la gente de Unique. Alejandro Aro, saludos a Gael de su mamá. Alejandra Aro, ahí te mandó saludos ya tu mamá, te está viendo. Hola. Mándale saludos, estoy en la tele, dile. Ahí está. Cristian dice, saludos a Arturo de Cristian de Motonova. Ahí está. Cristian. Arturo González, saludos desde Los Ángeles, California. Saludos, mi Arturo. Allá, a toda la gente de Los Ángeles, California. A tu familia. Y buen Arturo, saludotes. Jimmy Aguilar dice, Chapito, donde quiera andas, compa. Ahí está el Jimmy, que este próximo 8 de abril tiene su evento allá en San José. Gracias. De la Torre, Gabriel dice, saludos a mi hijo Gabriel y a Arturo y a Gael. Sandía de chocolate, bye pues. Ah, pues ahí estamos, bye. Tony Martínez, saludos, Gael. Te mandamos saludos, Tony. ¿Es tu tío o qué? Ahí está, te está viendo. Edgar Pérez, así debe ser mi Jimmy. Ahí ya se pusieron a cotorrear. Uriel, saludos de parte de Dynastic Style. Y lo esperamos en el cuarto car show. Ah, ya mencionamos eso. Jairo, saludos desde Tabasco. Saludos a toda la gente de BMX. Ahí está. Iván Manuel Bujica, saludos a los Exclusive. Muchas llamadas. Karinita, saludos, dice a Gael de su tía Karina. Ahí estás, Gael, no manches, te estás llevando el programa, Gael. Dice Tony Martínez, Gael, te está echando porras. Carlos García Sáenz, saludos a todos los solitarios. Caro Martín del Campo dice, Gael, primo, te amamos. Ahí está, Carito, ¿cómo ves? Toda la familia conectada, José Francisco dice, saludos a los más chingones del rally de Tonalá. Ahí está. Robocop Álamo, ¿cómo estás, amigo? Saludos para todos. Mi buen Robocop, espero que haya salido bien de la operación de tu rodilla. Ánimo. Paola Parra dice, saludos a AB por ser la excelente persona que es y a todo el equipo. Al Abraham. Nos vimos el día sábado en el GPI. Paola, gracias por ir al GPI, que ahorita vamos a platicar más de eso también. Ahorita los invitados también nos van a estar acompañando con esta información. Tony Martínez, también saludos a Arturo y a Gabriel. Verónica Ávila dice, saludos a todos, solitarias. Saludos solitarias, cómo no. Alejandro Gómez, saludos papi, dice. Ah, el papi del allá Manuel Doblado. Al que le bailaron. Saludos para todo el staff de parte del Águila y solitarios listos para el bikini. José Armando Jaime dice, saludos para Baxon Off-Road, saludos mi chaitín, a tu hermano, a ti, mi cóndor y a todos. Tony Martínez dice, Gael, saluda a Yair. Hola Yair. Ahí está, el buen Gael, mandando saludos.
Tobe Rodríguez dice BMX el mejor deporte del mundo. No, no sé si lo ubican a buen Tobe Rodríguez, pero aquí está. Y por acá ya el último saludo ahorita para seguir platicando con ellos. Saludos desde Chapala. Aquí los esperamos en el Bikini Car Fest. Claro que sí, todo se está armando para este próximo 18 de marzo, estar presentes ahí en el Bikini Car Fest. Mi Arturo, yo ya di los saludos y con qué continuamos, porque la plática se pone buena aquí con estos muchachones. Así es, por aquí nos comentaban, bueno, tenemos a la parte pues de los riders que están compitiendo, los chavitos, hay muchos pequeños que están compitiendo. Gabriel, como bien lo decía, tienen la escuela, tienen por una parte el Comude, aquí nos acompaña también Abner, que es el instructor oficial ahí, está la parte de Gabriel, que están haciendo junto con Iván del CODE, Iván Ruiz, por ahí un selectivo, por llamarlo de alguna manera, Gabriel, nuevos valores que están ahí, porque pues aquí ahorita nos va a platicar el tocayo Arturo Comisionado, que es el que está pues llevando a cabo todos estos proyectos también, la remodelación de la pista ahí con varias personas que se han estado sumando, porque traemos el orgullo herido, ¿no, Gabriel? Que traemos ya, Jalisco perdió el año pasado. ¿Quién les ganó? A ver. ¿Quién les puso ahí? A ver, platícanos, Gabriel. Pues, llevamos varios años sin perder la Olimpiada Nacional y el año pasado Nuevo León pues nos ganó, desgraciadamente. Ah, lo que pasa, no, lo que... Ahorita Arturo dice que ahorita le vamos a dar chance de platicar, o sea, porque aclaramos ese punto. Sí, Arturo hablará mejor sobre ese tema. No, lo que pasa es que también algo traía el cabrito que se comieron esos brothers. Entonces, ahorita nos va a decir acá. Y de este lado, Gael, a ver... ¿tiene alguna modificación especial tu bici o cualquier niño puede pues nomás comprarla y ya darle? Pues ya tiene cosas más profesionales, como la masa trasera. Ajá. Que ya aguanta más los golpes o y al pedalear aquí a veces tiene el juego. Y no agarra rápido la cadena, el pedaleo. Y esa ya no tiene nada de juego desde que empiezas. O sea, para hacerlo, obviamente que dé la respuesta al momento, sí. Aquí modificaron lo que son los pedales para no perder ese tiempo que está diciendo Gael. Y aparte, la parte trasera. Algo que me llama mucho la atención, que yo he visto brincos y he visto algunas imágenes que nos han compartido, es que brincan como si fuera una moto, pero pues, ¿cómo le hacen en esta? ¿No trae amortiguadores ni suspensión? Pues aquí básicamente... Es con las rodillas, ¿no? El motor son tus piernas, ¿sí, no? Tus brazos, o sea, no, con nosotros no se necesita amortiguadores o así, porque la pista está hecha especialmente para estas bicicletas, no hay partes rocosas como en el downhill o la montaña, aquí es completamente lisa y tomas velocidad en las curvas y los obstáculos, las rampas están hechas para brincar, o sea, esa distancia. Ok, y aquí, Gael, ¿estás patrocinado por alguien o no? No. ¿No? Exactamente. Bueno, sí. No, pero, bueno, ¿por quién? Por Pastelería Rossi. Pastelería Rossi. Es que lo que pasa es que aquí es una ventana muy importante para que apoyen a los chavos, no solamente a Gael, sino que también hay que platicarlo, Gabriel, que es una ventana donde hay mucho público. Y además, pues las marcas pues pueden sumarse también a esto, porque el patrocinar a un piloto da el gran orgullo de estar poniendo tu marca en un evento o en una modalidad de algo de recreativo, algo que se está haciendo totalmente ya profesional. Y como el buen Arthur de repente ahí nos manda las fotos, que el domingo pasado nos mandó unas fotos de la parrilla de salida ahí con su casco y tuvo más likes que cualquier otra publicación. Entonces, ahí vimos que el Bicicross pues está teniendo muy buen resultado, mi buen Arthur. Así es, pues algo que como te comentabas he estado impulsando. Yo participé desde el 2016 un poquito, porque el campeonato fue un poquito pues intermitente, y bueno, cuando entró mi tocayo Arturo el 2017, que tenemos el gusto de conocerlo ya también por las motocicletas, también porque ha participado en el supermoto y demás modalidades ahí de las motos, y lo hizo un poquito más profesional, ¿no? Entonces ya se hubo la seriedad de que las fechas que se decían eran las fechas que se llevaban a cabo, y eso pues le da mucha formalidad obviamente a las familias, a la disciplina, a los patrocinadores, a la gente que le gusta el deporte, ¿no? Oye, Gael, ¿fuiste a entrenar ahora? Sí. Sí se ve, sí se ve la llanta, sí. Chéquenle nomás se ve aquí. Se ve que llovió. Ahí sacando la tierra, todo lo que da. ¿Cada cuándo entrenas? Ahora ya estoy empezando a entrenar casi todos los días. Es martes, miércoles, jueves y viernes. ¿Y las tareas?
Sí, no, espérame poquito, o sea, habló conmigo la directora y me dijo, va a ir al programa, Gael, échame la mano. Pero no, Gael, si a usted le gusta, dele, y mientras esté apoyado por sus padres, adelante, vámonos. ¿O qué? Sí. Pero si haces las tareas, ¿no? Sí. Ya lo estoy atorando, no pasa nada. Abraham, está bien, ya, no nos vamos a meter en ese dilema. Pero, ¿qué te parece si pasamos a buen Arthur de este lado y ahora al buen Abner, para que nos platiquen más? Vamos a cambiar poquito, Gael y Gabriel, porque, bueno, aquí estamos viendo a los Riders, pero bienvenido, Arthur. Muchas Abner, gracias por bienvenido. Invitarnos. Y tomen asiento, por favor. Y pues, decirle a todos, pues sí, la sí, sí, si quieres. Ah, la volteamos, sí. Tocayo. De ahí que déjala, estacionamos así rápidamente. A ver, vamos a voltearla. Ellos ya le saben. Ya, ya. Tú déjalos, Abraham. Mira nomás, ahí está. Es como los doctores rápido, cuando agarran los utensilios. Acá póntela, tocayo. Pásatela para acá, tocayo. Para acá, en medio. Ok. Ahí está. Es totalmente en vivo esto. Y además, pues mucha gente está presenciando este tipo de bicicletas. El lugar es el Parque San Rafael. Una de las pistas que últimamente me he dado cuenta que es como ya totalmente preparada aquí en Jalisco para correr este tipo de campeonatos. Así es, ha sido, pienso yo, el semillero del bicicross o BMX ahora aquí en Guadalajara o en Jalisco. Uh-huh. Y de la cual han nacido, pienso, los mejores representantes de este deporte. Entonces nos hacen la invitación a formar parte de la comisión. Uh-huh. Dentro de la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco. Y bueno, era un deporte en el cual practiqué de niño. Tengo la fortuna que ahora le gusta a mi hijo. Nos gustan bastante también el motociclismo, pero algo de lo que me da mucho orgullo por ser el comisionado de este es porque, digo, un piloto o corredor de bicicross puede practicar cualquier disciplina. O sea, si tiene la destreza en el bicicross, puede adquirir la habilidad muy fácil para el motocross, para el superbike, para la montaña, el ciclismo de ruta, la pista, pero no al revés. O sea, un corredor de motocross, digo, porque pues he tenido la oportunidad de conocer alguna disciplina. Un corredor de motocross, si lo ponemos en bicicross, es muy difícil. Es que fue lo que platicamos hace un momento con Arturo. Uh-huh. O sea, Arturo es piloto de enduro y de repente se mete al bicicross y fue lo que dijo. O sea, a mí me pidió más, yo quería más. Y muchos pensaríamos que es más sencillo, desgastante el enduro. Así es. Y sería más sencillo esto. Pero él dice, ahora ya no, el motor ya no se necesita, el motor es mi cuerpo, mi habilidad. Entonces, por eso como dices, si Gael está iniciando en esto, después cuando le pongan una moto se le va a hacer más fácil porque va a traer, para empezar la adrenalina ya la trae. Así es. Y ya la pericia al volante, pues obviamente se lo va a dar el bicicross. Y es algo, pues que yo lo voy a comparar con el kartismo. Uh-huh. Porque el kartismo, los pilotos internacionales empiezan en los karts, pero cuando se bajan ya de la Fórmula 1 o de las diferentes competencias, cuando ya se retiran, pues regresan a los karts. Así ¿por es. Qué? Porque es su pasión. Y sí, esto yo creo que el bicicross también es lo mismo, ¿no? Claro, y está respaldado por hechos. O sea, ahorita tenemos a Jessica Salazar en ciclismo de pista, en velódromo. Uh-huh. Que acaba de obtener el récord mundial en un evento oficial de la UCI. Órale. Ella inicia en montaña, pero su formación como, ahora sí que como atleta, fue dentro del bicicross. Ahorita la disciplina que más medallas otorga en la Olimpiada Nacional es el ciclismo de pista, la cual su base, desde el entrenador que es el licenciado Iván Ruiz. Uh-huh. Creo que es el mejor entrenador también de BMX que hay en México, muy preparado, y tomó la disciplina de pista también apoyando en el CODE, lo cual ahorita es el mayor medallero, pero toda su base, tanto los atletas que participan en ciclismo de pista, no todos, pero puedo decir que más de la mitad. Claro. Su base, todos sus inicios fueron en el bicicross, en el BMX. Él viene del BMX, era corredor también. Entonces veo que es una disciplina que aporta mucho, tiene explosividad, tiene bastante habilidad, condición. No, y además que tenemos, sí, como tú lo dices, exponentes que están ahorita participando en grandes competencias. Y bueno, también platícanos del buen Abner. Abner, sí, bienvenido. Sí. ¿Cuál es tu rol acá en el BMX?
Pues ahorita estoy en el rol de instructor para la escuela de iniciación del BMX de ahí del Parque San Rafael. Y pues también soy corredor, estaba un poco retirado de las competencias, más no del entrenamiento por una lesión que tuve hace 2 años. Todavía no me siento tan a gusto para correr. Ya 2 años. Que ya estoy a punto de volver a correr, ya me están entrando las ganas, ya me sobran. ¿Qué tal los golpes, No, pues los golpes, ahora sí que me preguntan cuántas veces te has caído, ya no las cuento, ya, incontable. Y pues los niños ahorita están empezando, se caen y todo, y pues les doy un poco de motivación y todo, y ellos, los mismos niños me recuerdan cuando yo empecé, porque yo empecé a los 9 años, Me recuerdan cuando yo empecé, y así como yo los intento motivar, ellos también me están un poco motivando para seguir. Además, los pequeños, Arthur, pues la verdad, no por nada, pero aguantan más los golpes que uno ya de grande. Son de plástico. Son de plástico, exactamente. Ellos se caen y se levantan como nada, y uno, a la primera caída, pregúntale a Labram, ahí se queda tirado 2 horas, pero... No pasa nada. Ahora sí, platícanos. Si el Abraham fuera otras cosas y no es por su rodilla. Ey, no. No, y además. Yo iba a ser de eso, pero me chingué la rodilla. Sí, este güey iba a ser piloto profesional del BMX, pero se fregó la rodilla. Oye, Arturo, ahora sí, platícanos cómo le robaba, cómo les hicieron así a los jalisquillos que nos dice la gente de México, a la gente de Jalisco a un lado, los de Monterrey. Porque obviamente tenían que ser pilotos de Jalisco los que están preparando. A los de Monterrey, son los hermanos Mireles, muy buenos también, de los mejores representantes que hay de BMX, pero su formación es el Parque San Rafael. Su entrenador de ellos fue Iván Ruiz, que es el mismo que está ahorita en CODE. Entonces, pues sí, es Nuevo León, pero las bases son Jalisco. O sea, estamos compitiendo contra el mismo Jalisco. Ok, pues nomás el lugar de nacimiento es lo que cambia. Así es. Pero las bases salen de aquí. Pero cosa que también nos da mucho orgullo. No le hace, estamos compitiendo, pero contra gente que el semillero sigue siendo Jalisco. Además, eso le da como poquito más emoción. Claro. Que les hayan ganado, porque este año, pues, obviamente le van a echar más ganas y se van a poner más las pilas. Porque sabemos que aunque sea gente de Jalisco la que lo está preparando, pues la gente que está preparando a los de Jalisco va a redoblar los esfuerzos. Claro, pienso que salió una camada de corredores muy buenos, que fueron los que estuvieron ganando todo el medallero. Se queda ese vacío porque cada quien ya va a sus labores, pero viene una nueva generación que se está preparando. Entonces creo yo que en este año tenemos mejores resultados, pero lo que estamos haciendo ahorita es para los siguientes años. O sea, estamos sembrando para que a futuro este deporte, poco a poco, gracias a ustedes que nos invitan así, vamos a ir a dar a conocer, a difundir más lo que se desconoce. Se necesita este difusión, Arturo, claro. Para los deportes que, por ejemplo, de los que estamos platicando, se necesita difusión y que la gente crea y que la gente apoye a los niños aquí como a Gael, porque pues te pueden apoyar a ti, al buen Arturo, pero ya saben cómo moverle al final, o sea, ya somos gente grande, pero los que tienen los sueños son los niños, ¿no? Claro, y son por los ellos. Exactamente, y por eso dices que están sembrando, porque los niños si van a una competencia nacional... Ellos van a dar todo por el todo y a lo mejor nosotros estamos pensando en otra cosa, ¿no? Sí. Digo, estoy hablando en cuestión de edades. ¿Tú todavía corres? Sí, todavía tuvimos la fortuna de obtener el campeonato nacional. Ah, también. Arturo, te pasaste de lanza, nos trajiste a los mejores, Puros campeones, así. Puro champion. Pero esto, al menos aquí en Guadalajara, ha agarrado mucha fuerza también gracias al tocayo. Nos ha vestido el evento, nos ha apoyado. Así como con ustedes y varios patrocinadores que nos han acercado, que le han dado mucha luz al evento, ha dado mucha vida, y aparte se está sumando gente nueva, que nomás pasa y ve la fiesta que tenemos cada que hay evento, un campeonato estatal, y comenzamos a sumar más, y empezamos con 42 corredores, y ahorita llevamos un padrón de 145 corredores. Sus familias. Si yo tengo a mis hijos y paso el Parque San Rafael y veo cómo está el rollo, me acerco contigo, ¿cuáles son los pasos que se deben de seguir para poder que mi hijo empiece a que le guste todo esto? Perfecto. Les damos la bienvenida a todas las personas que gusten ir. Damos una o dos clases de prueba. Uh-huh. Nada más. Su único requisito es que lleven un casco y una bicicleta. No les ponemos mayor requisito. Tenemos una pista para pequeños de iniciación. Y la pista oficial.
Entonces, el único requisito es que vayan con su casco. ¿Y la bicicleta tiene que tener algún...? Al principio no, porque sabemos que si van a conocer el deporte no van a hacer la inversión de una bicicleta especial. Sí, pero obviamente que sea una bici así, pues como BMX, que puedas disfrutarla, no vayan a llegar así con una de montaña, Abraham. Hola, chopercita. No, no importa, no importa. O sea, queremos que conozcan el deporte. Ah, ok, no, ok. No importa. Esa es una buena ya pregunta. Ya estando... en lo que es en la pista, si les gusta el deporte, que les va a gustar, no tenemos la duda, porque todo el que ha llegado no se ha ido. Entonces, así como el tocayo venía de las motos, aquí Arthur, y ahorita tanto él como su hijo están compitiendo y están agarrando muy buen nivel. Entonces van a llegar y les va a gustar. Ya que lo vean, ahí los orientamos dónde conseguir este tipo de bicicletas, protecciones y toda la asesoría que quieran, con toda confianza. Ahí están, para eso estamos. Y tú, buen Abner, que está, él ya platicó que cómo llegan, pero pues tú estás ahora sí que directamente de la mano con ellos, ¿no? Porque son los que están iniciando. Pues, ¿Cómo ves tú a los chavos? O sea, llegan los chavitos y yo creo que se quieren comer el mundo, ¿no? En la pista. Sí, pues se les da, como dice Arturo, la orientación necesaria y pues se les comentan, se les enseñan lo que son las bases para iniciar, porque como dices... quieren llegar y ya quieren brincar porque pues ven lo espectacular que son los brincos, pero se les da la iniciación adecuada pues para que vayan aprendiendo, se les explica que esto es poco a poco, pues es constancia en el entrenamiento y pues se les da motivación desde un principio para que no lo aflojen, y pues a sus papás también se les da un poco de explicación, porque lo más importante, un niño lo puede querer al máximo, pero los papás tienen pues el otro 50% porque les tienen que dar el apoyo para que sigan. Si los papás tienen el apoyo, y es lo más importante que yo les recomiendo a los papás, si el niño agarra un deporte, ya sea el BMX, que pues obviamente nos gusta a nosotros y sabemos que es de los mejores, pero si agarra otro deporte, no le hace, les recomiendo que los apoyen al 100%. O sea, el deporte te lleva a lugares, te lleva a sentimientos, o sea, es algo que no puedes dejar ya después. Sí, lo que pasa es que ya cuando tú como padre ves el talento de tu hijo, a lo mejor ya cuando le gustó algo y es talentoso, pues como dice Abner, hay que apoyarlo, hay que empezarle a alimentar ese gusto, porque después pues los éxitos así se dan. Y yo creo que niños como Gael que tenemos aquí y muchísimos niños que nosotros aquí en All Access RT pues también apoyamos. Claro. Hay que tener esa mente abierta. ¿Por qué? Porque para empezar, los vicios se van para un lado automáticamente. Eso yo creo que ya viene de valores. Si los estás apoyando en los deportes, pues también automáticamente su mente abre y la vida la pueden atacar o, bueno, vivir de otra manera, ¿no? Así es. Ante los problemas que surgen, pues. Claro. Todos los deportes, ahora sí que nosotros en especial en este, le vemos esa virtud, que te forma un carácter, te ayuda a tener una mente ágil y te da una visión bajo estrés, bajo adrenalina, de cómo es una competencia, una carrera, un hit, dura alrededor de 40 segundos. Entonces estamos hablando que en 40 segundos tienes que pasar obstáculos y traes a 7 compañeros que todos quieren ganarte y todos van cerrándose en una pista pequeña, por lo tanto te da bastante carácter para tratar de sobreponerte y llegar al frente. Entonces creo que en la vida igual, o sea, hay que tener carácter, hay que tener decisión. Y hay que aguantar también. Hay que aguantar las caídas y levantarte y volverle a dar. Sí, exactamente. Así es, ahí decías, hace rato preguntabas ahí, por ejemplo, el enduro corres 4, 5, 8 horas. En el motocross puedes correr hits de 15, 20 minutos, 30 minutos. Y aquí 40 segundos. Aquí son 40. Bueno, yo como un minuto y medio en la pista. Pero son hits muy rápidos, ¿no? Son sprints y se corre a 3 hits generalmente antes de las calificaciones, o sea, cada calificación. Y es muy rápido, ¿no? Como dice Arturo, es algo muy rápido, es muy explosivo. Arrancas con toda la adrenalina y ves la meta hasta aquel lado. Pero ya, oye, ya cuando llegas, ya la hiciste, ¿no? Y para cerrar, mi buen Arturo, ¿cada cuánto se hacen las fechas? Tenemos aproximadamente una fecha por mes. Ahorita los invitamos, nuestra próxima fecha es el 29 de abril, antes del Día del Niño, y con ese motivo también vamos a ofrecer piñatas para los niños. Ah, vamos a llevar unos brincolines. Se pone muy padre, muy buen ambiente. Como digo, con aquí el apoyo del tocayo armamos unas fiestotas. Sí, son ahí. Son 9 fechas del estatal, de las cuales ya pasaron 2, enero, febrero. Sí. Se va hasta abril porque en marzo va a haber un nacional. Sí. Vamos a hacer sedes. ¿Y va a seguir Gael o no al nacional?
Eso es todo. ¿Y acá, Gabriel, también? ¿Y tú? También, claro. Ah, pues vámonos. Mi Arthur, ya nomás faltas tú, carnal. Tienes que estar. Mándame a hacer de una vez ya tu traje de Olaxis RT y toda tu bici ahí ya. Rotulada. Rotulada, por favor, porque te vamos a patrocinar a ti y a. Es más, oye, si hacemos algo, mi buen Arthur, yo me quiero comprometer. Bien. Aquí en Olaxis, como te lo dije, nosotros nos gusta apoyar los deportes. No nos había tenido el contacto. Conocemos a Arturo, es parte sí. del equipo. Pero el contacto con el BMX no lo habíamos tenido tan adentro como en esta ocasión. Claro. Conozco a Gael. Danos oportunidad de patrocinar a Gael. Con todo gusto. En la cuestión de empezarlo a no a malear, pero sí es como empezar a platicar un poco más de lo que él hace, ¿no? Si va a un nacional, platicar los resultados, claro. Empezarle a dar un poquito más de difusión, porque Gael yo creo que son chavos que merecen ese tipo de difusión porque son un orgullo para nosotros, ¿no? Así es, ¿no? Pues al contrario, muy agradecido por el patrocinio y bienvenido, estamos abiertos para los nosotros que estamos ahora sí que muy orgullosos y el tener a pilotos oficiales dentro de muchísimos deportes para nosotros nos enorgullece y pues eso, para eso estamos, ¿verdad, mi Arthur? Así es, y también muy importante que sigan las redes también de BMX en Facebook, que es BMX Jalisco 2017. En Instagram también. 2018, BM... perdón. 2017 está como... Si lo buscan, aparece como 2018, okay. Pero si lo pueden buscar como... 2017. 2017. Sí. Uh-huh. Instagram como BMX Jalisco. Y pues bueno, ahí vamos a estar subiendo la información actual, resultados, fotos de ahí de los entrenamientos, de las carreras. Agradecer, por supuesto, a Olaxis que nos ha estado apoyando. La buena Roxana de X Deportes que también nos ha estado impulsando también. Saludos, Rox, si nos estás viendo. Esperemos que también Roots nos apoye. Hasta Veracruz. Perdón. No, ahí está toda la gente de Roots que va a estar presente próximamente. Sabemos que los muchachos se van a sumar. Pero ahí está, todos. Y bueno, Amner, vamos a tener 10 minutitos para platicar de otros temas. Así es que estamos cerrando con ustedes. Bien. Algo que quieran. No, espérame un poquito. Algo que quieras agregar, mi buen Arthur. No, nada más agradecer a toda la gente que nos está apoyando para que esto sea cada vez más grande. A lo mejor no tengo los nombres de todos ahorita, pero desde la familia de la Torre, el entrenador Iván Ruiz, a la Asociación de Jalisco, a la Asociación de Ciclismo del Estado de Jalisco, su presidente, el maestro Marco Robles, a todos ellos que nos han estado apoyando y toda la gente en el parque que día a día nos apoya para fomentar esto y tener la pista del 100%. Para darle más, ahora sí un que a todos, muchísima gente a la que se suma, pero no omitir nombres, también están los señores Morales ahí, ambos Jorges sí. Ahí, las familias Bustos, Morillón, el Rubén Sandoval, comentarte Uriel que por ahí no solo son, o sea, desde chavitos hasta grandes, y grandes me refiero al señor Jorge Morales. Ahí de las categorías ya. Veteranos. No lo conozco, señor Jorge, pero mis respetos porque cuando el Arturo dice ese tipo de comentarios. Así es. Y las chavitas, ¿no? También las niñas desde que chiquitas por acá, Abner nos va a platicar un poquito más, pero tenemos muy buenas ciclistas también. Claro. Dice por acá, Obed Cervantes, yo quiero correr por All Access. ¿Ubican a Obed? ¿Ustedes? Sí, mi papá. A su papá de Abner. ¿Ah, sí? Corredor también. También corre. Sí, aquí casi estamos ahorita, papá es de hijos. Señor Obed, pues saludotes, aquí está su hijo totalmente en vivo, ahí está, y también saludando a toda la familia completa. Que el del BMX que están aquí presentes. Bien, Arturo, felicidades, Gael, dice Fabi Armenta. Ah, saludos, Fabi, muchas gracias. Pues ahí está. ¿Algo que quieras agregar, mi buen Abner? Pues lo que había dicho Arturo, que el deporte pues parece que es 100% para hombres, pero no es cierto. También invitamos a las niñas, hay niñas extremas que están aquí con nosotros en el entrenamiento. El Abraham se ha topado con muchas. Son buenas, como comentaba Jessy Salazar, ya es... Tiene récord mundiales, eso no, quiere decir que no hay límites para las mujeres también. Sí. Y invitamos a todos los niños y a todos los papás que se acerquen el 29 de abril, la próxima carrera, para que se den una idea y pues no le tengan miedo. Si es deporte, se lo recomiendo. Yo sé que a veces sale un poquito más de gastos, pero como dices, te aleja de todas las cosas malas. Es un nivel de concentración que te olvidas de las cosas malas de todo el mundo, estás... en el deporte y te da muy buenas te bajas cosas. De la bicicleta y luego te quieres volver a subir. Sí, no, eso es ya de diario, o sea, quieres estar sobre la bici para todo. Pues ahí está, pásenle a este lado rápido a despedirse mi buen Gabriel y Gael, a que saludes Gael, a toda la gente que te mandó saludos y invitarlos al 29 de abril y que te vaya muy bien el nacional, ¿eh? Ahí está, saluda a toda la gente. Ahí está, y mi buen Gabriel, también, gracias por venir. ¿Algo que quieras agregar? No, nada, que esto va a seguir creciendo gracias al apoyo que tenemos de parte de Arturo, de los dos Arturos,
de mis papás, de mi instructor ACME y de mí, de mi parte, yo voy a dar todo para que Jalisco vuelva a ser el número uno a nivel nacional. Y eso es todo. Y de Olax SRT también, el todo el apoyo. También, gracias por el apoyo y el apoyo que le están brindando a Gael desde este momento. Todo el apoyo a todos ustedes. Y bueno, terminar y comprometiéndolos a que Monterrey va a ser el segundo lugar. Así es. ¿Eh? Ahí está. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por estar aquí, nos vamos a ver, vamos a estar ahí pues dándonos una vueltita para conocer más de este gran deporte, gracias Arturo por venir, ahí estamos. Y bueno, también muchísimas gracias Abner, Gabriel, nosotros vamos a empezar a tocar el tema de los diferentes eventos que han ocurrido y que te quiero platicar Arturo porque estuviste presente. El GPI, el Grand Prix International, se llevó a cabo el fin de semana pasado con un éxito rotundo ahí en el estadio de Chivas. Él es Abraham. Él es Abraham el que se pasó, pero nosotros seguimos dando la información. Muy buenos resultados. Digo, la verdad es que me dio mucho gusto. Para empezar, debo de decir que Zapopan, Ciudad de los Niños, se sumó a este evento y por eso, Arturo, fue totalmente gratis. El evento de kartismo más grande de Latinoamérica aquí en Guadalajara y que ahora va a tener 5 fechas en la República Mexicana. Tú llegaste poquito tarde porque andabas acá precisamente en el BMX, pero sí te puedo platicar que todo desde el viernes, sábado y el domingo, pues totalmente lleno el evento. Y pues no sé cómo llegaste y viste todo lo de la premiación y todo. Así es, pues muy bien la premiación, muchos pilotos que vinieron de todas partes del mundo prácticamente, ahí conocimos ahí italianos, ahí vimos a gente, pues no solo de Jalisco, también saludar al buen Adolfo Alguiano, conocido como el Choya, también que estuvo ahí en el podio. Mi buen Choya, ahí nos tocó saludar a todos los pilotos de Sidra Laga, que estaban ahí presentes, y bueno, a platicar de diferentes pilotos que hicieron un gran trabajo dentro de la pista. Santi Hernández, que participó en la categoría Micro Max y en la Mini, y creo que quedó en cuarto lugar haciendo una gran carrera, eso lo tenemos que decir. Santi Hernández logrando podio, porque el podio es de los 5 primeros lugares, se subió y felicitando ahí a su familia. También Ian Aguilera demostrando que en sus categorías, en la categoría Mini, es el amo y señor de esta categoría, es el campeón actual del 2017 y que está haciendo todo para pues reafirmar y defender ese campeonato en este 2018. Así es, sobre todo en esta carrera que, como bien dices, ya van a ser 5 fechas las que se realizan. Esta fue la primera, un escenario muy bonito, la verdad que les quedó un escenario callejero, por llamarlo de alguna manera. Sí, una pista callejera. Ahí en el OmniLife, ahí en el Estadio Las Chivas. Y bueno, obviamente una gran infraestructura la que se montó con todos los patrocinadores que se sumaron, con todas las empresas que estuvieron ahí presentes. Un arduo trabajo también de los organizadores para llevar este escenario, esta pista. Y los pilotos demostrando muy bien su nivel, adaptándose muy bien a la pista y demostrando, pues, como bien lo dices, porque son los mejores, ¿no? Y como saben, nosotros tenemos a 3 pilotos oficiales de Olax SRT ahí en el kartismo nacional, que son los pilotos de Checo Pérez, que es Eric Zúñiga, y está Santi Ramos, y también el de Monterrey, Nuevo León, que es Noel Vázquez, el Noel León, que vino el güerito arrasando con todo y que nos regaló el primer lugar en la categoría Junior Max, donde también participaron Santi Ramos y Eric Zúñiga. Pero Eric Zúñiga, en el warm-up, en el entrenamiento del domingo, para ya enfilarse a la carrera final, pues tuvo un percance, se volteó su kart y tuvo un fuerte accidente que de hecho pues no le permitió que corriera la gran final. Y pues todo el ánimo ahorita él junto con Santi Ramos, quien Santi Ramos también tuvo una gran arrancada, tuvo un percance también ahí con Vittorio Catino, bueno, más bien Catino no pudo esquivarlo, ahí tuvieron un choque dentro de las chicanas. Y pues bueno, Santi Ramos, lo que podemos rescatar de él es que de ir en segundo lugar en la arrancada, se va hasta el número 16 por este choque que te estoy comentando, y después de 15 vueltas se mete en el octavo lugar, pues logrando rebasar 8 lugares a 8 pilotos, y entonces metió la segunda mejor vuelta de la carrera. Entonces, tanto Eric Zúñiga, tanto Santi Ramos, tanto Noel Vázquez, el güerito que se ganó el primer lugar, como Santi Hernández y Ana Aguilera dieron un gran espectáculo. Y además, pues las categorías estelares, ¿no? La GP1, la Shifter, que fueron excelentes. Ahí vimos a diferentes, a Axel Matus, Raúl Guzmán, quien lo tuvimos en el programa, también fue el ganador de la Fórmula Mundial, si no me equivoco. Y también
Paolo De Conto, otro piloto que viene de otra parte del mundo aquí a correr. Excelente el GPI. Y algo que para que no se me olvide, déjame decirte que el piloto de Fórmula 1, tapatío Checo Pérez, viene aquí a Vallarta y aparte de meterse con Xavi, que es su entrenador particular, a meterse al gimnasio, su gran desarrollo técnico y de resistencia es la bicicleta. Así es, pues bueno, como comentábamos, la bicicleta pues es una disciplina que te da pues mucha fortaleza, ¿no? En tu ritmo cardíaco. Así es. Lo hemos visto pues obviamente en los grandes tours cómo manejan incluso su ritmo cardíaco los riders. Y bueno, obviamente también fortaleza la que les da estos sucesos que le pasaron a Eric y Santi, no todos ganar. También obviamente pues las lesiones duelen, pero te fortalecen. Claro. Y también cuando vas adelante a lo mejor pues es pues obviamente muy padre ir adelante, pero cuando tienes ese reto de adelantar pilotos, yo creo que te da mucha fortaleza también, ¿no? Pues eso fue lo que pasó con Santi Ramos, así es que felicidades a Juan Carlos Vergara, felicidades también a Carlos Fernández, gran evento el que se aventaron, y bueno, nosotros vamos a seguir las cuatro fechas que siguen, la siguiente es Bosque Real, y luego sigue el Autódromo Hermano Rodríguez, y luego de ahí al Autódromo de Monterrey, donde se va al Kartódromo de Monterrey, que es la cuarta fecha, y vamos a cerrar en el Kartódromo de Checo Pérez, aquí en Zapopan, en la final, que ahí vamos a estar presentes, Sol Access RT, el próximo 28 de septiembre, ahí va a ser la final, para que toda la gente que fue, que no se lo pierdan, y muchachos, también ustedes están invitados, para que vivan el kartismo a todo lo que da, y siempre vamos de la mano. Y bueno, más saludos, mi Arthur, con toda la gente que está poniéndose en contacto con nosotros. Dice por acá, dice Karinita, que Gael baile swish swish para festejar. Ah, ¿tienes festejo o qué? A ver Gael, ven. Sí, es que nosotros los patrocinadores te tenemos que ver, pues imagínate, no sabemos qué va a hacer nuestro piloto. O sea que resulta ser que pasa, la bandera de cuadros llega y festeja. ¿De qué manera? A ver, Miguel, hagan de cuenta. Y el ganador en este momento, Gael Martín del Campo, eso es todo, ahí está, festejando. ¡Qué bárbaro! ¡Qué carrerón pasó, Gael! Muchas gracias, eso es todo, ahí está. El buen Gael haciendo el switch switch. Karinita, para que veas que aquí complacemos a todos, Y bueno, de este lado, Chinelas dice, saludos, viva BMX Race. ¿Lo conocen, Chinelas? Sí, cómo no. Salud. Fidel, saludotes. Excelente corredor. De este lado, Teresita, amo el BMX. Saludos a Gabriel, dice Teresita Navarro. Mi mamá. A su mamá, saludotes. Gracias saludos por estarnos a mi mamá, viendo. Dice Ali Samuel Díaz, saludos a todos. Ali de Garage. Ah, saludotes, mi Ali. Saludotes, aquí está el buen Abraham, te manda saludos. Diego Tapia, saludos Uriel y Abraham de parte de Fast Brothers Crew Jalisco. Diego, saludos, ahí luego nos vemos en los próximos eventos. Alejandra Aro dice, excelente programa, gracias Ale. Ali Samuel, bueno ya se repitió. Gracias Arturo Díaz por todo el apoyo de parte de Alejandra Aro. Gracias a ustedes, al contrario. Teresita Navarro dice, gracias señor Arturo Díaz por todo el apoyo al BMX, ahí está. Ahí vamos metiendo un gol ahora para que se preparen en estas fechas, febrero, marzo, abril, mayo, en Rosic Pastelerías, para que también pidan algún descuento, digan que fueron de All Access y algo les van a dar de descuento, algo tenemos que conseguir. Bueno, y si estás aprovechando ahora el 14 de febrero, que estaba diciendo el buen Arthur que es miércoles de ceniza y que los besos de ceniza con Timbiriche van a estar a todo lo que da, los queremos invitar a que vayan a un establecimiento para comprar los mejores arreglos florales de la ciudad de Guadalajara, y aquí el buen Arturo Díaz les va a decir, porque tenemos esta sorpresa, visiten las redes sociales de All Access RT, los mejores descuentos y además los mejores precios. Así es, vayan a visitar Fedra México, un nuevo anunciante por supuesto. Fedra, exactamente. Un nuevo anunciante de All Access también, que vamos a estar ahí en esta temporada. Vayan a enamorar a su novia, a su novio, hombres o mujeres, digo, por ahí, vean en las redes sociales ahí de All Access también, el contacto ahí para WhatsApp, pedidos y demás. Ah, por acá dice Norma García, gracias por apoyar y hacer más visible el mejor deporte del BMX, lo amo. Saludos, Norma. Pues nosotros aquí poniéndonos la camiseta y apoyando acá a todos estos chavos, pero el culpable es Arturo Díaz, ya se la saben. Y de este lado, Karinita dice, Gael, eres muy talentoso, dice Karinita. Ángel Brando dice, saludos señores, hay que decirle al buen Abraham que se moche con un juego de llantas para mi carro. Otra vez me ponché en la salida de Tepa. Ángel, ¿qué pasó, carnal? Mejor que vaya a Catemaco y se haga una limpia. Que te hagas una limpia, dice el buen Abraham por acá. Y bueno, Norma García dice, saludos a todos los excelentes corredores. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo, se está acabando el programa.
Todavía tenemos. Ok, bueno, vamos a platicar entonces de lo que se viene este próximo 10 y 11 de marzo, la Expo Audiocar y Todo Terreno, Arturo. Así es, vamos a estar ahí en la Expo Guadalajara con este evento que ya es muy conocido por todo el ambiente tuning y que ahora el off-road también se está metiendo fuertemente. Hoy tuvimos la visita de CF Moto aquí en Guadalajara, precisamente en MD Moto Plaza, uno de nuestros patrocinadores, para dar a conocer en Jalisco más estas motocicletas, que no solo son cuatrimotos y UTVs, también vienen ya con sus motocicletas de dos ruedas. Ya nos comprometimos con MD y All Access en estar presentes en la Semana de la Moto Mazatlán, también en el All Bike Festival allá en Puerto Vallarta, para rodar una de sus motocicletas doble propósito. Déjame decirte que el All Bike Festival, que se va a llevar a cabo del 16 al 18 de marzo, ya tiene ahí buenas noticias, el cual se está llevando a cabo un evento muy muy grande. La gente pues cada vez está confirmando, los pilotos también están confirmando, entonces va a ser buen evento ahí en Puerto Vallarta. Y también, como lo dijiste, pues nos vamos a ir a divertir un ratito. No lo he platicado, señores, algo que tienen que poner mucha atención. No lo hemos platicado en juntas de producción, pero aquí al aire lo voy a platicar con Arturo. ¿Ya pediste permiso para irte a Mazatlán o no? Voy a pedir perdón. ¿Eh? Ah, ¿perdón? Voy a pedir perdón. Eso es todo. Quiere decir que Arturo Díaz nos acompaña, mi buen Abraham. Bueno, yo los voy a estar esperando allá, ¿eh? Allá nos esperamos, que llegamos. Ahí mira todo bronceado, al cabo que yo en el GPI, miren. Ya agarraste viendo color. Viendo balín, como siempre. Mi esposa me regaña que no me cuido y todo, pero ustedes saben que los que andamos en los eventos, así siempre es. Terminamos bien quemados. Con ese bronceado no fue buen evento. No fue buen evento. Bronceado Dubalín. Pero bueno, le estamos diciendo que la Expo Audiocar Todo Terreno tiene grandes sorpresas para todos ustedes. Las calcas, señores de los clubes, ya están listas para que pongas tu calca micro perforada en tu carro y vas a tener de 700 pesos que cuesta la competencia. Con esa calca micro perforada te van a hacer el descuento y solamente va a costar la competencia a 400 pesos. Y lo mejor que vamos a tener también ahí en Expo Audiocar y Todo Terreno, la presentación de la Ruta Vallarta número 20. Así es, por ahí estamos trabajando fuertemente con Gios Design, a quien le mandamos un saludo, que ha diseñado desde la RB14 hasta la fecha, la RB20. El lanzamiento va a ser ahí el 10 de marzo con el apoyo de la Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco. Saludotes a Gios Design, ahí como lo dijiste, siempre armando. También van a estar los patrocinadores ahí en el stand de Motoclub TT, por supuesto el BMX va a estar presente ahí también dentro de nuestro espacio. Muy bien. Y con algunos patrocinadores, estamos viendo ahí unos regalos especiales de CF Moto y de Carga Fácil para que, bueno, se acerquen, conozcan la nueva presentación, el logotipo de la Ruta Vallarta 20. Y bueno, eso va a ser en Audiocar, además va a haber obviamente pasarelas. Hoy extrañamos a las chicas, ¿eh? Hoy la verdad cambiamos el BMX por las chicas, pero... Estaban preguntando que quiénes iban a venir esta vez. Le dije, no, van a venir ahora los chavos. Sí, sí, a eso el próximo jueves las vamos a traer, porque saben que ustedes aquí, los jueves son... Hashtag sin límite. Sin límite, exactamente. Aquí lo tenemos en All Access. Dice Norma García, saludos a todos los excelentes corredores. Adrián dice, ¿qué tal el Bikini Car Fest? Pues el 18 de marzo te tienes que preparar. Si te quieres ir desde un día antes, el sábado, ahí a Chapala, a gusto, al Parque de la Cristianía, donde va a ser el evento. Las puertas van a estar abiertas desde las 9 de la noche. Ahí ya vas a poder acampar. O si no, vete temprano. Señores, ayer lo dijo el organizador en la junta de asociación de clubes multimarca, a las 11 de la mañana del domingo se cierran las competencias, es que se tienen que levantar temprano para irse a Chapala, ¿eh? Ahí está. Y dice por acá, Jazmín Ávila López, saludos Gabriel y un corazón. ¿Es tu hermana? ¿Tu novia? Ah, pues ahí está, mira. Jazmín, aquí me dijo Gabriel ahorita, pues que si grababas el programa, que ahorita te va a mandar un beso y te va a decir algo, una sorpresa. Ah, no se crean. Ya viene emocionada, ¿verdad? No, muy bien, muy bien. Saludotes a tu novia. Gracias por estarnos viendo. Ahí está. Oye, y también, ¿te gusta que corras o no? ¿Sí te gusta? Ah, bueno, también. Eso es lo bueno, ¿no, Artur? Así es un joven aquí disciplinado y también muy estudioso. Ah, ya está, ¿no? Pues sí. Él sí hace la tarea, güey. Él sí hace la tarea. Gael, él sí hace la tarea. Abogado acá, pues a todo lo que da, cualquier cosa que necesitemos, luego le vamos a hablar al buen Gabriel. Y por último, quiero decirles que este próximo mes de mayo, pues todos tenemos que apoyar al buen Canelo Álvarez, que es talento tapatío. Yo sé que muchos como que no les cae, pero aquí en Olax SRT siempre lo estamos apoyando a nuestro brother. Saludos a todos sus hermanos y pues ahí pegándole con todo, porque ahora sí ya pues la gente dice que de repente el Canelo le han puesto cosas muy fáciles en su carrera, pero creo que esta ocasión
yo no sé si el Gigi sea bulto, yo no sé si sea eso, pero pues lo tiene que demostrar el buen Canelo. Aquí tiene todo el apoyo. Y déjenme decirles que pues qué lástima, yo sí no me podía ir sin reventar a los Tomateros de Culiacán, que no fueron nada en la Serie del Caribe. Una presentación espantosa y la verdad mucha vergüenza, sobre todo por lo que se habló antes de todo lo que era ahí, de acuerdo. Y por eso me traje esta playera, porque hasta los Venados de Mazatlán hubieran hecho mejor papel ahí. Entonces, por eso los Venados, no los demerito, por eso me la traje, mi Abraham, no pasa nada. Pero bueno, para ser campeón o bicampeón, pues solamente los Yaquis de Obregón, ¿verdad? Saludotes. Arturo, vámonos. Vámonos ya, y nos vemos el sábado a las 11 del día a través de la señal de Mediacable 151 y también, por supuesto, en Facebook Live. Saludotes, allá los esperamos. Le mandamos un saludote a Diana Román, quien pues está totalmente descansando, porque sabemos que así va a estar de aquí en adelante. Las mejores vibras, Diana. Ya sabes que la dulce espera ahí está a todo lo que da, y ese Baby Racing tiene que llegar con toda la adrenalina, porque sabemos que lo mejor puede ser piloto de BMX. Así es, piloto de BMX o de karts o de motos. Ahí ya tiene el Jaciel que anda entre que las motos y los carros, así que tiene que haber el desempate. Va a terminar de camionero, dice Ángel. Muchas gracias allá en producción, Abraham, Arturo Díaz, Uriel Calderón. Eso, la Access RT a través de G Medios. Nos vemos la próxima semana.